cocinilla, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Hoy tenemos una cocina de estilo clásico, que dirían algunos, pero en una casa súper moderna, recién construida, una casa passive house, que son esas casas que consumen lo mínimo de energía posible. Entonces, que es una casa un poco que habréis visto en otros canales de televisión, pues de estilo muy de casa americana. Quédate con nosotros y vamos a verla. Pocas veces sale en el canal una cocina de este estilo, entonces, bueno, no tiene por qué ser todo siempre súper moderno y súper minimalista, también puede tener un poquito más de recarga. Entonces, esta cocina está hecha en ese edificio nuevo que hemos hablado, es una casa de una sola planta passive house, y fijaros que la cocina tiene muchos metros, se podría haber metido mucho más mueble, pero con esta cantidad de mueble es necesario. A veces decís, joder, es que una cocina grande vale poco más que una cocina pequeña, claro, porque la cocina es que son de pocos metros cuadrados, siempre ponemos muebles hasta la bandera, a tope, mientras que cuando tienes muchos metros, una vez has cubierto tus necesidades de almacenamiento, pues no necesitas tener tanto mueble. Entonces, en esta cocina tenemos una bancada principal que está en la zona de almacenamiento y la zona de aguas, y una isla. Entonces, en esta isla está la placa extractora, que es una placa extractora. ¿Por qué es una placa extractora y no hemos puesto una campana de techo y una campana de isla? Pues porque ya sabéis que a mí no me gustan mucho las campanas de techo y las de isla, pero en este caso, además, como el techo va a dos aguas, pues bueno, es mucho más sencillo y mucho más práctico para limpiarlo tener la placa extractora en la propia isla. Y además, al ser una casa passive, la campana funciona con filtro de carbón activo, con lo cual no vierte el aire al exterior, sino que lo recircula para limpiarlo y depurarlo de grasa y de olores. Tenemos esta bancada que consta de una columna de horno de 60 centímetros que lleva un cajón inferior y una puerta superior con baldas. Luego tenemos este hueco que se ha hecho para el frigo americano y a continuación una columna despensero, con lo cual ahí tenemos horno micro, despensa de comida refrigerada y despensa de comida seca. Y luego ya tenemos nuestra bancada de aguas, la zona de aguas, que consta de tres muebles, uno de 60, uno de 90 y un lavavajillas de 60. Un mueble muy interesante que quería enseñaros es este. Este es un mueble de cubos de basura. Entonces, este mueble de cubos de basura es sensacional porque cuando tú tienes metros, cuando estás preparando los alimentos, cortas la zanahoria, limpias la alcachofa, lo que quieras, tienes que tirar las cosas a la basura, lo que sobra, los desperdicios. Y entonces esos desperdicios, para si tuviéramos los cubos de basura dentro del mueble de fregadero, te obliga a quitarte de delante del fregadero, abrir puertas o extraer cajones y volver a cerrarlos. Mientras que al tener ese mueble aquí, tú puedes estar aquí perfectamente limpiando y vas tirando la basura sin tener que quitarte. Entonces es un mueble muy práctico. El mueble de fregadero en ese caso se queda como un mueble adicional para más sistemas de reciclaje, es decir, aquí solemos poner solamente dos cubos, el de orgánico y el de plástico, mientras que papel y cristal se suelen quedar aquí con producto de limpieza. Y luego tenemos un lavavajillas del que hablaremos mucho más tarde. ¿Y arriba qué tenemos? Buah, arriba tenemos todo vitrina. Entonces, había un concepto de vitrina hace décadas, que aún hay algún cliente que la pide, de una sola vitrina, con cristal al ácido, todo eso pasó a la historia, y ya sabemos que desde hace prácticamente 4 o 5 años en Feria de Milán se puso de moda el tener todas las vitrinas, o sea, todos los muebles altos, en vitrina de cristal. Se hace pocas veces porque, bueno, es más indiscreto, se ve lo que hay dentro. ¿Qué solución tienes? La de revista, que es poner luz, todavía se ve más, y la que nosotros optamos más habitualmente es poner este cristal, que es un cristal ahumado, y entonces no se ve tanto lo que tienes dentro. Evidentemente, un poquito de orden siempre ayuda, pero si os fijáis, no se ve tanto, no es tan indiscreto como podía ser un cristal totalmente transparente y mucho más indiscreto todavía si estuviera iluminado por dentro. Entonces, queda bien, queda muy elegante, queda muy acorde, y lo que sí que tiene es una iluminación debajo de los muebles altos para iluminar la encimera y tenerla perfectamente iluminada. En la isla, vamos a tener una isla donde tenemos dos cacereros de 120, uno de ellos es el que alberga la placa extractora y el otro es totalmente un cajón de 120. Y luego siempre es importante en las islas tener un aceitero, que no tengas que irte muy lejos a coger el aceite, las sal y las especias. Entonces, a la derecha de la placa hay un pequeño mueble aceitero de 15, muy interesante para tener esa ayuda. Por la parte de trasera de la isla, un hueco para dos taburetes. ¿Que llegas a casa tarde y vas a cenar solo? Pues bueno, no hace falta irte a la mesa, que la tienes a un metro, pero bueno, a veces si te apetece desayunar más tranquilamente o estar aquí con un ordenador portátil, pues bueno, tienes sitio para poder estar haciendo cositas y no tienes que irte hasta la mesa. Y por el otro lado de la placa extractora, pues tenemos tres puertas que son almacenamiento de fondo reducido. Si os fijáis, la cocina no llega a techo, y no llega a techo porque el techo es inclinado, pero también porque cuando las cocinas son muy altas, a partir de 240 centímetros de altura, pues no tiene sentido poner más mueble. De hecho, la cocina ya es bastante alta. A la balda de arriba
yo ya no llego y aún soy alto. Entonces, pues bueno, no tiene sentido llegar más allá y entonces se quedan los muebles más bajo y no pasa nada. Hay clientes que dicen, decís, ¿se pondrá polvo encima de los muebles? Sí, y si cerrásemos o cuando cerramos con tapa, pues también se pone polvo. Otra cosa es que no lo veas, pero el polvo, cuando al cabo de X tiempo desmontas esa tapa, por lo que sea, pues bueno, vas a ver que está todo completamente lleno de polvo. Pero aquí tienes la ventaja de que si quieres lo puedes limpiar y si no, pues no lo ves como si llevases una tapeta y ya está. ¿Qué más tenemos en esta cocina? Tenemos una encimera súper chula, es una encimera de Cosentino, de la gama Sensa, y es un San Angelo. Entonces, es un acabado mate, pero si os fijáis está texturado. Y quizás lo más importante a la hora de elegir una encimera es que la gama de colores nos encaje con el diseño de la cocina. Entonces va en unos tonos grises, que está muy bonito, que es muy sufrido, porque a la hora de ver la suciedad de la encimera, pues bueno, con tantas manchas y tantos borrones, pues no es tan indiscreta como si te pusieras una encimera de porcelánico todo liso. Y luego tiene la ventaja de una piedra natural, que bueno, siempre sabemos que el porcelánico cuando le das un golpe puedes sacar una lasca y lo que queda debajo del dibujo es un bizcocho, una masa que no tiene diseño, pero esto es piedra, es una rodaja de un pedrusco de la naturaleza, con lo cual, pues bueno, tiene el mismo dibujo dentro que fuera. Puedes apoyar cosas calientes, puedes dejar agua, tiene como todas las encimeras un pequeño nivel de absorción, con lo cual puedes dejar agua, pero no puedes dejar una copa de vino aquí semanas el cerco de la copa de vino, porque entonces la propia piedra lo absorbería y quedaría el cerco de la copa de vino para siempre. Respecto a los electrodomésticos, vamos a destacar la placa extractora, que es una placa de Bora, es el modelo Pure, que es el modelo que más montamos de Bora. Tiene 2-4 fuegos de inducción y aspira el humo por dentro. Entonces, como es una casa pasiva, en lugar de tirar el humo a la calle con todo el aire caliente o frío o refrigerado que tienes ya climatizado en la casa, pues lo filtra la grasa a través de su filtro de acero inoxidable, que tiene unos pequeños restos de agua de haberlo lavado hace un momento. Y luego tiene un filtro de carbón activo que es el que neutraliza el olor y el humo vuelve a la cocina y a base de recircular y volver a entrar por el filtro, pues acaba sin olores y sin suciedad en la cocina. Y luego tenemos el lavavajillas, que es un tope de gama de AEG. Entonces, en lavavajillas, bueno, en electrodomésticos, en todo, en móviles mismo, cuando tú compras un tope de gama en todo. Es decir, conforme vas pagando más precio, va teniendo más detalles y más prestaciones. Entonces, es una lavavajillas con puerta deslizante, con lo cual no ha hecho falta cortar el zócalo. La puerta se va abriendo y desliza sobre la propia puerta del lavavajillas. Tiene luz dentro y, por ejemplo, es un tope de gama. Incluso la guía, que parece igual que la de otros modelos de la misma marca, pues tú la lanzas y abre con una suavidad que no abren las guías de los lavavajillas, que son más básicos. La principal característica que tiene este lavavajillas y que lo hace diferente a todos los demás es el carro Comfort Lift. Entonces es un carro que tú coges, estiras y sube a tu altura. Entonces aquí vas cargando los platos o vas descargándolos, lo que quieras, y cuando ya está cargado, aprietas este botón, lanzas para abajo y se recoge solo. No tienes que estar doblando el riñón tanto cada vez que cargas o descargas el lavavajillas, sino que es mucho más cómodo. Antes de despedirnos, preguntitas, deberes. A ver si me ponéis en comentarios. ¿Qué te ha parecido la cocina? ¿Qué opinas de las cocinas con puerta plafonada en un ambiente moderno con cristales tan grandes como esta casa? ¿Te gusta este estilo de cocina que es un clásico pero dentro de una casa moderna? ¿O te gustan más las cocinas minimalistas que no tienen marco y la puerta es lisa? Coméntanos, que estoy ansioso de conocer vuestras opiniones y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.